Aquí grabamos al hombre este, que no sabía yo que estabas aquí. Un bar muy pequeño. Claro, los pejinos. Tienen aquí el chiriquito. Ah, pues muy bien, muy bien. Nunca había estado por aquí. Mira, esta señora de esta señora es del Liendo. O vives el Liendo. Soy de aquí, de Laredo, pero bueno, es igual. Vives el Liendo. ¡Ay, qué rico se ve! ¿Qué vas a cantar? ¿Vienes a probarlo? Sí. Las cancioneras tienen preparada ya su mesa. Hombre, ya está la cosa en marcha, ya. Ya está la cosa en marcha, mira. Mira que se pica ya, ¿no? Ay, mira, qué tropiezo saca de ahí. Madre mía, tú. ¿Cómo está la cosa? Dale vuelta a la cosa. Espera, espera, espera.
era. Oye, el delantal no lo había visto esta mañana, oye, qué bonito, ¿no? Son de Laredo, ahí está, Asociación Cultural con delantal. Solo había visto las chaquetas. Ya, por eso. Ya me han dicho que se han vendido todas las papeletas, ¿ya? Uy, entonces será porque hace buen día. Porque está rico. Ya se han vendido muchas antes de hoy, claro. Sí. Mira, hace chu hace. Olé. Aquí están las morcillas. A ver, ¿qué tiene buen gusto para comer? Aquí está la chorizo. No queda, ya se ha agotado hace mucho, sí. Pero bueno. San Martín, un día espectacular para celebrar. Junto con la cofradía de pescadores hemos hecho la procesión, la misa, y compartimos este día tan bonito apoyando con el cocido montañés tradicional la Peña Tío Simón y la Asociación Amil. Desde prontas horas de la mañana, a las 7:30, hemos empezado a realizarlo y a dar alrededor de 400 raciones. Sé que hemos cortado en 380 por si acaso, pero tenemos más peñas en la plazoleta de Los Pejinos vendiendo también. Con lo cual nos podemos acercar todavía, a las 2 lo vamos a repartir y disfrutar de este día. No se puede pedir más. Me cambio, he sido teniente alcalde arriba, bajo con la peña abajo. Hay que echar una manuca y compartir este día. Tenemos también asociaciones como Son de Laredo o las Panchoneras, que también hacen cocido. Y el tradicional arroz con leche de postre. Con lo cual, completo. Rafa, y a la tarde tenemos concierto de la Escolanía a las 8, entonces va a ser un día redondo. Iremos. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Buenos días, bueno, pues aquí desde Laredo detrás y escuchando la Peña Tío Simón. Desde luego un placer visitar otra vez Laredo en esta festividad de San Martín, de la Cofradía de Pescadores, al cual hemos recibido, bueno, hoy un acto muy de tradiciones, simbólico, del acta de la constitución de la nueva cofradía y su comisión permanente. Y desde luego ahora disfrutar en esta villa pejina y marinera como es la Villa de Laredo, de un gran día y sobre todo de un gran día de tradiciones y sobre todo de la gente de la mar, los pescadores y también mujeres de la mar que lo han dado, como son las panchoneras. Así que a disfrutar de la fiesta. Degustaremos un poquito, que aunque el cocido, la Feria de la Alubia, creo que en Casar de Periedo mañana, pero hoy disfrutaremos aquí un poco del cocido. Mañana estaremos en la Feria de la Alubia y la Hortaliza, en Casar de Periedo. Te vemos mañana. Muy bien, muchísimas gracias y buen día para todos los oyentes y televidentes. Por aquí va la cola, mira la cola, ¿cómo está? Mira, ¿cómo llega la cola por aquí? Hasta aquí llega la cola, ¿no? ¿Cuánta gente en la cola? Madre mía, es tremendo. ¿Está rico? ¡Ah! Es eso. Para coger, sí. Y los sacramentos que llaman. Han dicho que está buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿qué estáis celebrando aquí en Laredo? Bueno, mucha comida, mucha mesa. Pues celebrar como todos los años que se ha podido, quitado que cuando la pandemia, celebramos el Día San Martín. Que el Día San Martín
es de siempre, digamos, una cosa que se hace todos los años. Sí, sí, el cocido montañés. Sí, montañés. Eso, pues bueno, el cocido montañés te lleva la morcilla, te lleva chorizo, te lleva costilla, te lleva un poco de panceta. Muy rico todo. Y esta es la cuestión. Después, pues, como veis aquí ahora mismo, siempre para el personal, pues se trae algo para beber y pinchar mientras se pasa la mañana. Sí, sí, no, yo me estoy aquí toda la mañana preparando. Claro, entonces sí, sí, hay para que esté rico. Claro, y luego aparte de eso, dices que para poder seguir hay que meter un poco para el cuerpo, para aguantar. Sí, aparte, usted es el presidente de la asociación, son de Laredo. Son de Laredo. El presidente, o el que manda. Uy, ¿y qué tal eso entre tantas mujeres y un hombre que mande mal, no? Aquí pasa lo siguiente, que llegas y dices, hay que bajar esto, hay que bajar lo otro, y se baja, lo das y después no lo bajan, como ha sucedido ahora mismo. O sea, que dar las cosas que hay que bajar y después las dejan arriba. Y luego las mujeres lo que comentan, dicen, ¿a dónde está esto? ¿A dónde está el otro? Pues si lo he dado y no lo han bajado, ¿por qué voy a hacer yo? Sí, sí, pero sí. La culpa la tengo yo, no el que, no el que se las ha dado. Pues eso no se llama machismo, eso se llama feminismo, ¿no? Puro y duro. Y eso es lo que podemos contar. Mira, pues mira lo que están enseñando aquí. Claro, ahí puedes sacarlo también. Sí, lo claro, pues, un poco. ¿Ves? Aquí están los tropiezos. Sí, que luego, ahí para que le dé un poco de saborcillo a la... Sí, luego como verás y comprobarás, sí, que tenemos ahí el arroz con leche también. Sí, sí, sí. Y luego pues unos postres de flan de café. Uy. Flan de café y... Menos mal que este vídeo se pone mañana, porque si no vendría mucha gente. Cuando dices lo de arroz con leche y flan, bueno... Pues mira ahora mismo lo que hay, allí preparado, pero sí, es que... Solo que los tropiezos ya anima un poco. En la cazuela aquella que hay detrás, sí, hay más todavía que lo que hay ahí. Ah, ya, sí. De sí, todas sí. formas, como hay personas también, sí, que llegas y dicen, bueno, ¿me podéis dar esto? ¿Más o menos han hecho? Pues de alubias yo supongo que sobre unas 45. Vamos a hacer, no sé si he contado 22, pues sí, sobra la mitad. Creo pero que se han vendido todas las papeletas ya. Pero las papeletas las venden los de... Sí, pero que se han agotado ya. Sí, creo. Sí, me han dicho que se han agotado ya. Claro, porque hacen para tantos. De hecho, en alguna ocasión han venido, que mira, qué tal, que no hay, como ahora estamos comentando, que no hay papeletas, y se coge, y si, como vemos que sobra, pues da. Pero de todas formas, bajamos tapes también, para lo que sobre, que el personal de la asociación misma lleve. Por ejemplo, hay aquí un carnicero que nos da algo de tal, normal, y se le lleva, también, sí, y se le lleva también un tape de, pues de todo un poco. Vale, y pues esto muy bien. Lo que hay. Pues muchas gracias, yo no le entretengo más porque igual ya se va a sentar a comer. No, todavía vamos a guardar un poquitín, no, porque ya tenemos comentado. Ya te hemos comentado anteriormente que más o menos sobre las 2:30 nos sentaremos ya. Todavía. Sí, claro. Pero mira que cola ya llega hasta... Ya, no, Banco no. Santander llega ya. Bueno, gracias. Pero lo que hay, venga, Ana. Gracias a ti, venga. Venga. Pero bien. Lo que sea, da igual. Una Pues nada, aquí estamos el señor alcalde, el señor consejero, probando la anchoa de Antonia. No, de Laredo. De Laredo. Tengo que probarla ya luego para ver si es verdad. Tori la de camarero, él la tiene, la camarera. Luego, señor alcalde, me dice usted qué tal está. Bueno, yo ya las he probado muchas veces, buenísima. Buenísima. También, rica. ¿Has hecho, Tori? ¿Has hecho esta señora que está aquí? ¿Usted las ha hecho las anchoas? Las anchoas, sí. Ah, muy ricas, señora. Están riquísimas. Pero bueno. Desde los 13 años que aprendí a hacer las anchoas. A los 13 años que fui a la fábrica. Madre mía, ya lleva años. Así que llevo años, pero atiéndeme. Luego fui modista y después sigo haciendo anchoas para los de casa. Otra vez con la anchoa. Échame un... Sí, 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 sí.
Sí, sí, voy a probarla. Muy bien, luego me cuenta a ver qué tal. La pinta es muy buena, ¿eh? Espectacular en las anchoas. Muy buenas. Muy buenas. Ah, por eso viene Laredo mucho. Claro, claro. Aprobamos el char de Laredo. Riquísimas, un año más. Aquí Alberto, Alberto, también la multan, ¿eh? Sí. Pues muy bien. Están buenísimas. 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 Mira, las manos que han hecho las de película. Muy buenas, ¿no? Muy bien. Que le pregunte al alcalde a ver qué tal. Miguel, Miguel, Miguel. Miguel ha cogido dos en lugar de una. ¿Qué tal las anchoas? Pues las anchoas de Tori muy ricas, como siempre, y no puede ser otra manera, de Laredo. ¿Eh? De Laredo, eso es. Eso es. Bueno, todas están buenas, pero yo tengo que decir que las de mi pueblo están mejores. Como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Gracias. A ver, a ver. Buenísima. Buena pesca, bien trabajada, bien limpia y en el punto justo de salazón. Tori es un artista. Voy a comer otra. Corta que voy a comer más. ¿Quieres un plato? Pídele ahí que te tiene la botella. Hola, guapa. ¿Qué Pedro Plechero tenemos aquí. ¿Qué tal estás? Me alegro verte. Me alegro mucho verte. Con una ancha que no van a llegar. Vístete tú mismo. A ver. Come pan. Y luego me dices cómo estás. Que te diga cómo estás. Sí, luego nos tiene que contar cómo están, ¿eh? ¿Para qué? Para la tele está Canal 8. Antes conocí a mi amigo. Voy a hacer propaganda para hacer ancho. Ay, Pedro Fletero, mira. Mira qué cara pone. No le gusta, quiere repetir. No le gusta. Me fui a la fama. No te rías. A ver, aquí el Pedro Fletero dice que un 7. No, más no. Dice que un 7. No, pero el año pasado lo subo también. Yo creo que sí. Pues entonces también se los quedó en el camino. Yo te digo, yo no sé, no lo puedo. A ver, el año que viene vamos a poner una botella de anchoa. Vamos a cantar un poco. Ayuda. El jefe de la cofradía. Y el presidente de la cofradía. Patrón mayor, sí. Primero, y luego me cuenta cómo le ha gustado. Hace años, si no le ha gustado también. Le ha dado un 7 aquí. Tiene buena pinta. El segundo de abordo dijo que María Jesús. Me voy a coger con las manos y dejarme la historia. Voy a comer otra. Repíteme. No hay nada más que decir, yo voy a coger otra también. Repite. No. Repite por aquí, es que les ha gustado. Nos están grabando. Pero Pechero dice que no, bueno, un 7 así. ¿Ves tú qué buenas están las señoras de Laredo? Para que... Están riquísimas. Por eso repite. Ahí está. Pues seguimos aquí grabando. Esto es la cola. La cola, ¿usted está también haciendo la cola? Claro. Para el cocido. Claro. Y tropiezos. Hombre, lo que me den. Claro, ya, pero que. Para eso he pagado 2 euros y no, nada más han dado 3 tickets. No, no corre la cola, ¿no? No ha empezado todavía. No ha empezado todavía. Pero la cola ya llega hasta el Banco Santander, ¿no? Y más allá que va a llegar, se han acabado los tickets. Con el buen día que hace hoy. Pues claro. Yo creo que va a sobrar algo. No creo, ¿eh? Ya, está la cosa reñida hoy con el día tan bueno que hace. Aliendo lo vamos a subir. ¿Aliendo lo vais a subir luego? Sí. Ah, pues bien, oye, claro. Lo agradecerán algunos. Claro. Gracias. ¿Cómo se llama la casa? No te digo, no. Porque luego vienen allá a pedir los vecinos también que les gusta el cocido. Gracias. Adiós. Hasta luego. Pues aquí va la cola. Madre mía, qué cola hay por aquí. ¿Cómo sigue la cola por aquí? Por aquí sigue la cola, al cocido montañés.
sigue la cola, por aquí sigue la cola, sigue la cola, sigue la cola por aquí, hasta aquí llega la cola y, madre mía, hasta aquí llega la cola, ¿no? Aquí Canal 11 entrevistando al señor alcalde, muy guapo hoy, traje. Y la cola, pues eso, como no han empezado todavía a repartir, pues oye, aquí están. Pues aquí tenemos al señor alcalde, concejales, consejero, vicepatrón mayor y tal. Estos que tienen todos el traje, la chaqueta azul, son de Laredo. Buenos días, ya están repartiendo el cocido por fin. Y hay cola aquí, hay cola. Mira, aquí tenemos un chaval que nos va a contar algo. Usted es de la Peña Ciésimo, ¿no? Sí, un segundo. ¿Y ha estado todo el día tocando? Sí, sí, estoy muy, pero reventado, ¿eh? Cansado. ¿Y ahora va a comer el cocido montañés? Sí, sí. Eso, para mí es un... Para mí representar a la Peña Ciésimo es un orgullo representar a Laredo. Y luego ahora tienes que reponer fuerzas, ¿no? Sí, sí, sí. Para reponer fuerza para la semana que viene, que tenemos en Darroza lo de Santa Cecilia. Cecilia tenéis, sí, tenemos. ¿Qué es el sábado? El domingo. Domingo 24, creo. Sí. Ah, pues bien, oye. Sí, 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 sí. Pues habrá que ir allí a veros, tocar. Pues sí. A veros tocar, gracias. De nada. Aquí siguen repartiendo el famoso cocido montañés. La cola, mira la cola, como sigue por aquí la cola todavía. La cola, mira cuánta cola hay aquí, madre mía. Aquí sigue la cola. Mucha cola sigue. Pues ya van sirviendo por fin eso. Y, uy, mira, ha aumentado la cola, madre mía, tú. Ahí está. ¡Hombre! Ya, aquí estáis, en la cola. Dicen que está riquísimo. Se va a agotar pronto, Se va a agotar pronto, Muy bien. Mira por dónde sale la cola, llega hasta aquí. La cola llega hasta aquí, ¿no? ¿Hasta aquí llega la cola? No, hasta allá. Hasta más atrás. Más atrás. Ah, bien, bien. Buenos días. Ya te falta muy poquito para... Sí, vamos, me falta poco para comer cocido. Solo una papeleta has cogido. Nada más. Yo he cogido dos, ¿qué te parece? Yo, José, he cogido dos. Hombre, hay para todo el mundo, ¿eh? No, pero digo, por si acaso... Hombre, no. Es poco para ti, pues doble ración. Voy a coger tres, con tres tengo bastante, pero bueno, con tres tengo de sobra. Bien. Siendo, como dice, que el pone un talento a ellos, pues eso, sí, agradece, pues muchas gracias.